Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este su programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Un espacio que ha sido pensado para asegurar la difusión de la cultura de la Constitución y con él hacerlos compromisarios de la defensa de sus propios derechos fundamentales. Como siempre, estamos complacidos por tener el honor de su sintonía, así que quédense con nosotros para que disfruten del contenido que les tenemos preparado para esta semana. Esta semana, en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. El Tribunal Constitucional no es un tribunal para la cotidianidad. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista, Lourdes Contreras, coordinadora del Centro de Estudios de Género del INTEC. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Noticias TC. Un placer estar de regreso con ustedes en esta jornada informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte, acompáñenme. Vamos a iniciar esta entrega con el Ministerio de Educación y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, quienes presentaron un proyecto piloto sobre lo que será la enseñanza de la Constitución en los centros educativos del país. El Poder Ejecutivo expidió el decreto 310-16 el 6 de noviembre del año 2016, que ordenó que la enseñanza de la Constitución sea materia obligatoria en la educación básica e intermedia, en escuelas públicas y colegios privados. Con este proceso pedagógico, nuestros docentes podrán incorporar en la cotidianidad de los centros educativos diversas estrategias que permitan a los estudiantes conocer y asumir los preceptos fundamentales de la Constitución Dominicana. El proyecto fue lanzado en un acto realizado en el Salón Profesor Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Ambas instituciones trabajan de manera conjunta en la materialización de esta iniciativa, designando al Tribunal Constitucional a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional para la coordinación general por la institución, la armonización y el seguimiento de los trabajos tanto del Departamento de Investigación y Capacitación como el Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución. El MINER, de su lado, asignó esta tarea al Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos. Además del presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, asistieron los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Rafael Díaz Filpo, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Delfonso Reyes, Justo Pedro Castellanos y Jotin Curi David. Este organismo, a través de sus unidades técnicas, asumió la responsabilidad de organización temática y montaje académico de los talleres de sensibilización a docentes y técnicos del MINER, así como del Diplomado de Derecho Constitucional orientado al sector educativo formal. Igualmente asumió la revisión en materia de contenidos y formas de las guías y textos aplicables, acciones que serán complementadas por técnicos designados por el MINER. En asuntos propios de su organicidad, estrategia y aspectos didácticos del alcance nacional, abarcando las 18 regionales de educación. Este plan se ejecutará en el año lectivo 2017-2018. Continuando con el tema, el Ministerio de Educación y el Tribunal Constitucional firmaron un acuerdo para promover la enseñanza de la Constitución en las escuelas, en un acto correcto donde se formarán los jóvenes del futuro de nuestra nación.
Estos pronunciamientos responden a un artículo de la pluma del periodista y abogado Adriano Miguel Tejada, director del periódico Diario Libre, quien entiende que la enseñanza de la Carta Sustantiva tiene el propósito previsto en la propia Constitución. Y recientemente el Poder Ejecutivo declaró de alto interés que se iniciara este programa. Refiere, no obstante, que ha escuchado a algunas personas criticando el mandato porque iba a hacer más de lo mismo, que cuáles maestros iban a enseñar, y a la larga letanía de quejas y problemas que caracterizan a los comentarios que se hacen por los medios. Esas mentalidades no conocen cómo se puede enseñar la Constitución y los logros a largo plazo de un programa como este, señaló. En primer lugar, la enseñanza de la Constitución debe hacerse transversalmente. Los temas de protección al medio ambiente en las clases de ciencias naturales, los temas de ciencias sociales en las clases correspondientes y así sucesivamente. Indicó que el mayor propósito es formar una mejor ciudadanía a través del cumplimiento de los propósitos de la Carta Magna, el respeto a la ley y la autoridad, el reclamo de los derechos, la conducta con relación a los demás, el comportamiento ciudadano y el cumplimiento de los deberes cívicos de toda índole, el respeto por los ancianos, las mujeres y los niños, el amor por los símbolos patrios y, en consecuencia, la defensa de la soberanía. Adriano Miguel Tejada dice en su artículo que un país que quiera organizarse no puede vivir al margen de su Constitución, y esto solo se convierte en un evento vivo cuando cada ciudadano la lleve en su corazón. Pero todavía hay más. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, afirmó que está convencido de que la cultura constitucional debe iniciar con la enseñanza de la Constitución. Se refirió a la enseñanza de la Carta Magna al dictar la conferencia La Constitución Dominicana, características y alcances, en el acto de lanzamiento del programa de enseñanza de la Constitución en escuelas y colegios, celebrado en el auditorio de la Biblioteca Nacional, Pedro Enríquez Ureña, de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional. Son auténticas constituciones asumidas tanto por lo que mandan como por lo que obedecen. Hay una perfecta sintonía entre unos y otros, y ello permite el equilibrio, que es muy importante, de la autoridad y de la libertad. Recordó que el maestro Eugenio María de Hostos, en sus lecciones de Derecho Constitucional de 1887, reeditadas en el año 2015 por el Tribunal Constitucional, planteó con acierto la importancia de la educación para desarrollar el afán de perfección de los seres humanos, al permitirles describir en sí mismos una serie ordenada de fines que antes no habían columbrado, y que, columbrados, se le imponen en la razón y en la conciencia como condiciones para seguir viviendo. La Constitución debe ser desentrañada en su significado para los pedagogos y sus tareas, lo cual también beneficia a los juristas y coadyuva en la formación de los intérpretes constitucionales en sentido amplio. El magistrado Ray Guevara reconoció que, aunque tarde, el paso está dado y que se realiza con el denodado esfuerzo y liderazgo del ministro Andrés Navarro. Cambiamos de tema. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, hizo entrega de una placa de reconocimiento a su eminencia reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez en un homenaje que se realizó en la Casa San Pablo de esta ciudad capital. La actividad se desarrolló en el marco de la 28ª Feria del Libro Católico y con la misma se resaltó la trayectoria del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y sus aportes a la sociedad y a la Iglesia Dominicana. El texto de la placa entregada por el magistrado Ray Guevara al purpurado reza: por su paradigmática vida sacerdotal, su fecundo arzobispado y fervosa defensa de la institucionalidad y de los valores de la dominicanidad. El presidente del Tribunal Constitucional definió al Cardenal López Rodríguez como un defensor permanente de la institucionalidad dominicana. Señaló que el Pleno de Jueces de la Alta Corte aprobó reconocer al prelado católico por el apoyo que ha brindado a ese organismo.
El acto fue realizado en presencia de los jueces de la Alta Corte, Víctor Gómez Vergés y Delfonso Reyes, Wilson Gómez Ramírez y personalidades invitadas. Amigos, y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana y varias organizaciones de la provincia de Samaná realizaron un diplomado dirigido a estudiantes, abogados y dirigentes comunitarios y religiosos. El diálogo se realizó en la alcaldía del municipio de Sánchez, con la participación del licenciado Félix Tena de Sosa, asesor de la presidencia del Tribunal Constitucional, quien expuso el tema Derechos, Garantías y Deberes Fundamentales. La invocación y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del reverendo Agapito Frías, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas de Sánchez. Durante el conversatorio fue presentada la conferencia Justicia Constitucional, Deberes, Garantías y Derechos Fundamentales, a cargo de la magistrada Yocauri Morales, quien hizo mención de los fundamentos y el alcance de la Constitución del año 2010 y el año 2015, especialmente a la modificación del artículo 124. Porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal para la cotidianidad, es un tribunal de sección. Se supone que en un Estado de Derecho, legitimado por la supremacía constitucional, los ciudadanos no tengan que ir al Tribunal Constitucional a protestar nada, porque todo el mundo que se somete a la Constitución, que la conoce, trata bien a todo el mundo cuando van, es un servidor de los ciudadanos. En todas las instituciones públicas y privadas, los empleados están para el servicio de la ciudadanía, están para el servicio de todos y todas, y por lo tanto no hay que reclamar nada. La especialista en argumentación jurídica de la Universidad Castilla-La Mancha expuso que la Constitución es el instrumento de control para los dominicanos. Además de Tene, la magistrada Morales, la mesa principal estuvo integrada por Yandra Alcalá, regidora, Máximo Robbins, representante del senador Prim Pujals, el reverendo Moisés King, presidente de la Confraternidad de Iglesias de la localidad, reverendo Agapito Frías, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas de Sánchez y Zonas Aledañas. La actividad fue coordinada por Francia Manolita Sosa, encargada del Departamento de Capacitación y Formación del Tribunal Constitucional. Y hasta aquí las principales informaciones de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Pero no se vaya, porque aún queda mucho más contenido. Con el propósito de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana convoca a todos los centros educativos públicos y privados a participar en el primer concurso creativo Me Gradúo con el TC, con la realización de un video sobre la promoción de los derechos fundamentales. La competencia, abierta a todos los alumnos de tercero y cuarto de bachillerato del Distrito Nacional, busca que elaboren un infodocumental sobre uno de los artículos consignados del 37 al 67 de la Carta Sustantiva. Busca la base del concurso en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do para cualquier información y forma parte de la campaña Me Gradúo con el TC. Descarga y completa el formulario de inscripción entrando a nuestro portal y podrás someterlo de inmediato escaneado, debidamente sellado por tu centro educativo, a la dirección del correo concurso@tc.gov.do. El plazo para el envío de las propuestas será hasta el 21 de abril del presente año. Ven y participa. Te esperamos. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la vida es un derecho fundamental. Este derecho es inviolable. Nadie tiene derecho a privar de la vida a ninguna persona. El derecho a la vida figura en el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es un derecho fundamental.
Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 56. Protección de las personas menores de edad. La familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente. Tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales conforme a esta Constitución y las leyes. En consecuencia, 1. Se declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, psicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos. 2. Se promoverá la participación activa y progresiva de los niños, niñas y adolescentes en la vida familiar, comunitaria y social. 3. Los adolescentes son sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta. En el reportaje de la semana vamos a abordar un bien preciado que además ha sido considerado un derecho fundamental por el Tribunal Constitucional. Nos referimos al agua, ese bien de vida fundamental sobre el que se sostiene la propia existencia dentro de este planeta. Por eso es muy importante conocer qué significa el agua, cómo puede ser protegido a través del derecho y las responsabilidades que la ciudadanía tenemos que tener con este preciado bien. Veamos pues este interesante reportaje. El reportaje. El derecho al agua se encuentra asociado intrínsecamente al derecho de la dignidad humana, a la salud física y mental y, en consecuencia, a la vida misma. El agua es importante para la existencia en general y como elemento básico del desarrollo sostenible y socioeconómico de los pueblos, es un elemento esencial en las discusiones de las agendas nacionales, de los gobiernos y de las preocupaciones principales de los organismos internacionales. El derecho al agua aparece en los artículos 15 y 61, numeral 1 de la Constitución Dominicana. En el primero, establece el agua como un patrimonio nacional, de uso público, inalienable, imprescriptible, inambergable y esencial para la vida, y la prioridad del agua para el consumo humano sobre cualquier otra actividad. En el artículo 61, establece que el acceso al agua potable forma parte del derecho a la salud, junto al mejoramiento de la alimentación, servicios sanitarios, las condiciones higiénicas y el saneamiento ambiental. Por lo que este recurso natural debe ser suficiente para garantizar la supervivencia del planeta en sentido general y debe ser apta para consumo humano, es decir, el agua debe ser accesible y potable, debe ser suficiente, aceptable y físicamente accesible. Todo el mundo tiene derecho a los servicios de agua y saneamiento accesibles físicamente dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar.
en una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, expresó su preocupación diciendo que aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y que más de 2.600 millones de personas no tienen acceso a saneamiento básico. Con respecto al tema, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha sentado precedente en varias decisiones. Así, la sentencia TC-0289-16 habla sobre la situación en la cual a un ciudadano le fue negada la solicitud de instalación de contador y de servicio de agua dirigida a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAST, bajo el fundamento de que el inmueble tenía una deuda por factura de agua a nombre de una persona que era inquilina, por lo que dicha deuda tenía que ser pagada, de lo contrario no era posible la instalación del servicio a favor del nuevo solicitante, y ante tal negativa, inició una acción de amparo contra la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo CAST, la cual fue rechazada. Con relación al caso, el Tribunal Constitucional dijo que, contrario a lo establecido por el juez de amparo, la negativa de instalación del servicio de agua, bajo el alegato de que las deudas por factura de aguas son del inmueble, vulneraba el derecho al servicio del agua del accionante. Así, en tal razón, de que el hecho de que el anterior ocupante del inmueble haya incumplido con su obligación de pago del servicio no podía perjudicar a otras personas. La Corte sostuvo que la negativa para instalar una nueva acometida es una sanción. Solo se justificaría si la solicitud la hubiera hecho la misma persona que tiene la deuda frente a la entidad reguladora del agua. Otra de las decisiones relevantes del Tribunal Constitucional sobre el derecho al agua es la sentencia TC-0482-16 sobre un conflicto en el cual una señora colocó una caja metálica negra con la finalidad de impedir el acceso a la llave de paso que conecta al tinaco de un apartamento con la fuente de agua principal por no pagar la cuota de mantenimiento. El Tribunal Constitucional sostuvo en esta sentencia que el impedimento de tener acceso al agua potable por afectar el derecho a la salud se encuentra directamente relacionado con el derecho a la dignidad en el artículo 38 de la Constitución. Dijo además que había que agotar el proceso correspondiente para que esta persona honrara su compromiso de pagar. Argumentó además que cuando se limita o restringe el derecho de acceso al agua, se restringe de forma directa el derecho a la salud, lo cual a su vez constituye una violación al derecho a tener una vida digna. En definitiva, la Constitución de la República establece en su artículo 15 que el consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. Asimismo, el artículo 61.1 dice: el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable. El agua potable es un derecho fundamental. En el año 2010, el acceso al agua y al saneamiento fue declarado como un derecho humano por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 64-292 del 28 de julio de ese año. Con el propósito de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana convoca a todos los centros educativos públicos y privados a participar en el primer concurso creativo Me Gradúo con el TC, con la realización de un video sobre la promoción de los derechos fundamentales. La competencia, abierta a todos los alumnos de tercero y cuarto de bachillerato del Distrito Nacional, busca que elaboren un infodocumental sobre uno de los artículos consignados del 37 al 67 de la Carta Sustantiva. Busca la base del concurso en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do para cualquier información y forma parte de la campaña Me Gradúo con el TC. Descarga y completa el formulario de inscripción entrando a nuestro portal y podrás someterlo de inmediato escaneado, debidamente sellado por tu centro educativo, a la dirección del correo concurso@tc.gov.do. El plazo para el envío de las propuestas será hasta el 21 de abril del presente año. Ven y participa. Te esperamos. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución.
El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional. Ahora nos encontramos en el segmento de la entrevista con la presencia de una destacada mujer que tiene una magia especial. En ella se conjuga la representación de luchas antitrujillistas, pues ha formado parte de grupos como el 14 de junio y otros movimientos siempre en lucha y defensa de nuestro país. Pero también se ha caracterizado por cumplir su rol como mujer, esposa, hija, madre y sobre todo como profesional. Es catedrática de la Unidad de Estudios de Géneros de INTEC, una mujer que vale la pena destacar y admirar. Con nosotros Lourdes Contreras, bienvenida. Muchas gracias, me encanta esa introducción, así como súper. Bienvenida. Bueno, vamos a dar un inicio hablando de las diferencias de las luchas. Anteriormente voy a utilizar una categorización que usted ha mencionado de las luchas en las calles. Entonces, ¿cuáles son las estrategias nuevas que utilizamos ahora en pleno siglo XXI? Antes se luchaba en las calles y ahora, ¿cómo se lucha en defensa de la mujer? También en las calles. Ciertamente, hay muchos ámbitos. Y qué bueno que podemos utilizar todos los ámbitos porque se trata de una interconexión entre quienes luchan, el convencimiento, el empoderamiento que tienen o tenemos quienes nos sentimos demandantes de derechos frente a quienes son sujetos de acción de esa demanda, es decir, los poderes públicos. En el caso de demandas que tengan que ver con políticas y programas de gobierno, por ejemplo, pues los ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud o los ministerios cuales fueran, pero también el Poder Legislativo, porque cualquier política reclama un marco legal que le dé sustento, que lo permita, y por lo tanto los marcos legales son también objeto de análisis, de propuestas, de plan de incidencia. Estamos hablando del Congreso de la República y de la Cámara de Diputados y el Senado. El Poder Judicial, definitivamente, es un ámbito de incidencia por parte de las necesidades de las mujeres para ejercer sus derechos. En estos momentos, y por eso hago la combinación de la calle y la incidencia en el ámbito político, la sociedad dominicana está luchando contra la corrupción, contra la impunidad. Y tenemos la necesidad de que la justicia dominicana sea más justa con las demandas de las mujeres. Y ahí voy a poner un ejemplo muy concreto. Cada año, el Ministerio Público da informaciones, la Procuraduría General de la República ofrece informaciones sobre denuncias de violación a los derechos de las mujeres que son sometidas a las diferentes fiscalías. Hablamos de feminicidio, hablamos de violación sexual, de múltiples formas. Y recientemente se dio la información de 64.000 denuncias de casos. Sin embargo, solo el 4% de esas denuncias llegan a término, son judicializadas, y solo el 2% concluyen sus procesos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la respuesta real del sistema de justicia solo a los casos de denuncia frente a violencias sexuales, repito, acoso, a violencia doméstica, violencia basada en género en todas sus manifestaciones? De manera que también ahí estamos hablando de que hay impunidad y hay retrasos.
hay dificultades del sistema de justicia para responder a necesidades. De forma tal que cuando hablamos de formas de lucha, dando un redondeo a la respuesta a las preguntas de ustedes, estamos hablando de la interconexión entre quienes demandan por el ejercicio de derechos y quienes están en la obligación de responder a las demandas. Y cuando estamos hablando de responder a las demandas, hablamos de los poderes públicos en general y definitivamente la justicia es un poder público determinante en el envío de mensajes a la sociedad. Y de eso se trata nuestros procesos en estos momentos. Y ahí tu pregunta. Yo creo que a partir de esa interesante respuesta que usted nos ofrece, es propicio el escenario para que planteemos una cuestión que está directamente relacionada con lo que usted ha estado, digamos, refiriendo. El feminismo como un movimiento de reivindicación de derechos de las mujeres también ha aportado de manera general a la construcción de una sociedad más igualitaria. Nos gustaría escuchar justamente esa perspectiva suya como una persona comprometida con este movimiento, de cuáles son esos aportes de este movimiento a la lucha de la defensa de los derechos y a la creación de una sociedad más igualitaria y justa. Excelente, me encanta la consideración de los aportes del feminismo como movimiento social. Digamos que la historia de la humanidad ha estado marcada por la valoración diferenciada de los roles de los hombres y de las mujeres. Y que justamente la apropiación por parte de las mujeres y de un grupo de mujeres que hemos estado en primera fila en lo que significa la comprensión de las raíces culturales de las desigualdades que afectan a las mujeres, que nos denominamos feministas. Nos denominamos feministas porque reivindicamos los derechos de las mujeres y la necesidad de que la sociedad los reconozca, pues desde, para solo marcar las historias y los hechos de los últimos 50 años, los últimos 70 años, en el país han estado marcadas por el derecho al voto. Por ejemplo, en el 1942 la sociedad dominicana reconoce a las mujeres como sujeto de derecho, como ciudadanas de pleno derecho. Y el marco jurídico que reconoce esos derechos ha ido muy lentamente, lamentablemente, pero ha ido de manera progresiva reconociendo esos derechos hasta la Constitución del 2010, donde se toma prácticamente textual los párrafos de la Convención contra toda forma de discriminación a las mujeres, que dice que las mujeres pues son sujetas de derechos sin ningún tipo de discriminación, ni por raza, ni por condición social. En consecuencia, la manera como las mujeres hemos ido logrando el ejercicio de derechos pasa por esa interconexión y esa capacidad de incidir en quienes tienen que tomar decisiones para, en primer lugar, evidenciar que hay diferencias que se han convertido en desigualdad, que las diferencias de carácter sexual, biológico, propio de la naturaleza, que hace que haya hombres y que haya mujeres, se traduce en la jerarquía social en desigualdades que colocan de manera diferenciada y desigual a los hombres y a las mujeres, otorgándole un plano de primer lugar a los hombres, a los varones, frente a las mujeres. Que las mujeres que hemos luchado y que seguimos luchando por esa superación, hemos logrado en primer lugar evidenciarlo. ¿Cómo? Con datos, con información, con estudios de género. Por eso el Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC tiene un rol
trascendente en la construcción de conocimientos, para pautar la igualdad. Construcción de conocimientos que significa que la sociedad conozca dónde están, cómo se expresan, para orientar cuáles son las políticas que tienen que traducirse en decisiones, en programas, en planes, en leyes, en lo que fuere, para que los resultados de las políticas sean superadores de la desigualdad. Por eso, al preguntarme cuál ha sido el proceso histórico que hemos conducido, ha sido de lucha y de, repito, como lo dije en el segmento anterior, de incidencia en tomadores de decisiones para que se reconozcan estas desigualdades y se tienda a su superación. ¿Y cuáles aspectos de nuestras normas jurídicas y nuestras leyes podríamos resaltar como aporte a esas luchas en defensa de la mujer? Mira, el país, repito que aunque no con la prontitud, no con la presteza que necesitamos, pero hemos logrado en los procesos de carácter legislativo. Puse el ejemplo del derecho al voto y pongo el ejemplo de la constitución última para poner dos hitos. Pero en ese tránsito, tenemos algunas ganancias de cierta trascendencia. La ley 2497, para poner solo otro ejemplo, nos marcó un hito cuando la historia de la sociedad dominicana señalaba que cualquier violencia ejercida en el marco de las paredes del hogar, del ámbito de la familia, no era delito. A partir del 97, cuando se reconoce que la violencia contra las mujeres, la violencia en el ámbito del hogar, se tipifica y se sanciona. Otras cuestiones que pueden estar marcando diferencias están en el ámbito laboral, para ganancias específicas, aunque hayan sido con ciertos retrasos. Por ejemplo, hasta principios del 2000, los hombres eran los administradores de los bienes de la familia. No importaba qué porcentaje de la economía del hogar fuera sustentado en el trabajo de las mujeres. El administrador de los bienes del hogar estaba en manos de los varones. Hasta que logramos una disposición legislativa que dice que no, que es compartida, que es entre hombres y mujeres. Sin embargo, hay grandes retrasos aún en el Código de Trabajo, donde el trabajo doméstico que es desarrollado por empleadas que son parte de la fuerza laboral, pues no se reconoce en igual condiciones que cualquier otro tipo de trabajo. Y por eso las trabajadoras domésticas levantan el lema de que el trabajo doméstico es un trabajo como cualquier otro y un derecho también como cualquier otro, ¿no? De forma tal que vemos ganancias y retrasos. Y en ese orden, pues aprovechamos que estamos en la conmemoración de las fechas relacionadas con el 8 de marzo para insistir en la necesidad de una ley especial que reconozca esto para superar las diferencias, las desigualdades, los retrasos, el país en este orden. ¿Qué considera usted que son aún los retos que tenemos pendientes como sociedad para lograr que las mujeres puedan participar plenamente en la esfera pública y privada en condiciones de igualdad en relación a los hombres? Para que haya ejercicio de igualdad, pues debe haber una sociedad que reconozca que ese ejercicio tiene déficit. Y debe haber una apertura, en el caso de las mujeres, de apropiarnos de nuestros derechos y asumirnos como demandantes de la superación de las desigualdades. En el caso de los hombres, los varones, que se den cuenta de que vivimos en una sociedad que reclama eso
y que ellos desde su rol, sea de esposo, sea de padre, sea de pareja, sea de hijo, del rol que sea, de relacionarse con las mujeres en el ámbito privado, pero también en el ámbito público, es decir, como empleador, como compañero de labor, en el ámbito que fuere, debe entender que estamos en el tránsito hacia una sociedad donde hombres y mujeres ejerzan sus derechos y lo ejerzan sin parámetros discriminatorios. Yo me plantearía en este momento, frente a una instancia como la del Tribunal Constitucional, el reto que tenemos frente a una demanda como la que estamos levantando en estos momentos sobre el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Bueno, pues aquí hemos mencionado diferentes aspectos, histórico, marco legal, el laboral. No quisiéramos que se quedara el académico y el de posicionamiento femenino. Y es que nosotros vemos que las mujeres estamos en las aulas, estudiando, así preparándonos, en mayor cantidad que los hombres. Pero al momento de incorporarnos al ámbito laboral, ocupamos posiciones de mandos medios y bajos. ¿Cómo usted analiza esto y cómo proyecta este ámbito de que las mujeres no ocupamos los principales puestos en todos los ambientes, público y privado? Sí, es una situación que podríamos casi pensar que es incomprensible, que en los diferentes ámbitos del proceso de educación formal, o sea, del proceso escolar, las niñas y los niños están más o menos en igual proporción en la educación inicial, en la educación primaria, en la educación secundaria. Cuando llegamos a las aulas universitarias, las mujeres llenamos las aulas y somos hoy por hoy el 67% de la matrícula, pero además la mayoría por mucho de los egresados y de los egresados de con mayores laudos, es decir, en el magna cum laude, en el summa cum laude de todas las universidades. Pero seguimos siendo la mitad de las personas desocupadas, o sea, de las personas que no tienen empleo. Ahí pudiéramos estar diciendo que el análisis tiene que considerar esa jerarquía social en que pone primer plano para todo a los hombres y a las mujeres, y que las mujeres, cuando estudian, cuando egresan, cuando buscan trabajo, lo hacen desde la idea de que sus aportes van a ser aportes, no van a ser lo determinante en la economía del hogar, en la economía de la pareja. Aunque también sepamos que un alto porcentaje en algunos barrios de la zona norte de la ciudad de Santo Domingo, somos el 65% de los hogares están encabezados por mujeres. O sea, jefatura de hogar femenina, que significa que en ese hogar no hay varones, no hay hombres proveedores, y que las mujeres somos las, cumplimos los dos papeles, los dos roles. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que aunque nos preparemos, que aunque estemos dispuestas a trabajar y aunque trabajemos y produzcamos, en realidad, en nuestro referente cultural para las mujeres y para los hombres está la idea de que nuestro principal papel sigue siendo el de esposa y el de madre. Y que la relación de mujeres profesionales, de mujeres proveedoras propiamente dichas, sigue siendo aún minoritaria. Yo creo que el cambio cultural que deriva de la transformación de las relaciones de género se concretizan en esta expresión. Y en consecuencia,
el reconocimiento de las mujeres en todas sus esferas, que pasa por el reconocimiento político. Porque la ley nos dice, por ejemplo, que el 33% de las posiciones en el Congreso debería ser de mujeres, pero no lo logramos. ¿Por qué no lo logramos? Porque en el ámbito de los partidos políticos, los tomadores de decisiones son varones y quieren que se cumpla la cuota, pero para que no se cumpla. Es decir, cumplirla en el proceso electoral, pero en la toma de decisiones, y ahí vienen los tres juegos de que sí, tú eres la candidata, pero después que logremos el puesto, tú me lo pasas a mí. Y se hacen los manejos, se hacen los arreglos. ¿Por qué? Porque seguimos pautando la idea de que la sociedad dominicana, quienes toman las decisiones relevantes, pues deben ser siguiendo los hombres, y eso tiene que cambiar. Y para que cambie, tiene que salir de las mujeres la lucha y de los hombres la comprensión de que esa desigualdad es injusta y que esa desigualdad no se corresponde con los términos de una sociedad de carácter paritario como el que estamos procurando. Pero llegará, el momento llegará. Pero claro que sí, con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha y con la participación de los varones que tienen que comprenderlo. Claro, así es. Bueno, la conversación ha sido más que interesante. Sin duda, el tema de la defensa y la reivindicación de los derechos de las mujeres configura uno de esos elementos claves del constitucionalismo que vivimos hoy día. Porque, al fin y al cabo, una sociedad que se precie de configurarse como un Estado social y democrático de derecho no puede hacerlo al margen de la otra mitad de los componentes de esa sociedad. Por lo que, para nosotros, en la voz del Tribunal Constitucional, este intercambio, sin duda, ha sido fructífero para que la ciudadanía dominicana, a través de este medio, pueda conectarse con esta lucha y pueda hacer un granito más que se pueda aportar en la construcción de esta sociedad paritaria, esta sociedad equitativa que reconozca por igual los aportes que hacen las mujeres y los hombres. A ustedes les decimos que no se vayan, no sin antes agradecer a la doctora Lourdes Contreras por habernos acompañado aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias a ustedes. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Efemérides constitucionales. El 31 de marzo de 1876 se redacta un acta adicional a la reforma constitucional del 9 de marzo del año anterior, 1875. La Cámara Legislativa, presidida por Apolinar de Castro, representante por Santo Domingo, haciendo uso de sus prerrogativas constitucionales, decretó la referida acta adicional, mediante la cual se modificaban los artículos 53 y 109 de la versión de la Constitución de la República del año 1875. Cabe resaltar que el año 1876 fue de gran inestabilidad para nuestro país. En enero, el gobierno del Partido Verde, presidido por Ignacio María González, intentó apresar a Gregorio Luperón en Puerto Plata por supuesta conspiración. El intento falla, se produce una insurrección y el presidente González renuncia. Es así que en marzo de ese año se producen elecciones y las gana Ulises Francisco Espaillat, quien fue juramentado al mes siguiente. Como es sabido, el referido texto supremo de 1875 era prácticamente el mismo que había sido aprobado en 1874. Los cambios fueron muy leves. La indicada acta adicional del 31 de marzo de 1876 modificó el artículo 53 de la Constitución de 1875, el cual señalaba que,
Para ser presidente de la República se requería ser dominicano de nacimiento, tener por lo menos 30 años de edad y demás cualidades que se exigen para ser diputado. En el artículo 38 del nuevo texto se agregó que la elección presidencial tenía que hacerse mediante votación popular, pública, directa y oral. Además, se precisó en el artículo 36 que el presidente de la República era el jefe de Administración General. Vivir en Constitución. Artículo 80. Atribuciones. Son atribuciones exclusivas del Senado. 1. Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 10 años. La persona quedará destituida, sujeta, si hubiera lugar a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el voto de las 2/3 partes de la matrícula. 2. Aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes, acreditados en el exterior que le someta el Presidente de la República. 3. Elegir los miembros de las Cámaras de Cuentas de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados, con el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes. 4. Elegir los miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes, con el voto de las 2/3 partes de los presentes. 5. Elegir al Defensor del Pueblo, sus suplentes y sus adjuntos, a partir de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, con el voto de las 2/3 partes de los presentes. 6. Autorizar, previa solicitud del Presidente de la República, en ausencia de convenio que lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, así como determinar el tiempo y las condiciones de su estadía. 7. Aprobar o desaprobar el envío al extranjero de tropas en misiones de paz, autorizadas por organismos internacionales, fijando las condiciones y duración de dicha misión. Sección 2 de la Cámara de Diputados. Artículo 81. Representación y composición. La Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera. 1. 178 diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la densidad poblacional, sin que en ningún caso sean menos de los 2 representantes por cada provincia. 2. 5 diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un 1% de los votos válidos emitidos. La ley determinará su distribución. 3. 7 diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. La ley determinará su forma de elección y distribución. En artículos anteriores hemos hablado sobre la composición del Senado de la República y los requisitos para ser senador o senadora. En esta ocasión vamos a tratar sobre el artículo 80, que se refiere a las atribuciones exclusivas del Senado de la República. Y estas se enmarcan en conocer los informes que provienen de la Cámara de Diputados,
en la selección y atribución de los nombramientos del cuerpo diplomático y las misiones de paz, en elegir los miembros de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas y conocer las solicitudes exclusivas del Presidente de la República. Por su parte, el artículo 81 de la Constitución Dominicana nos pauta las reglas generales de composición de la Cámara de Diputados. Este es un artículo peculiar en la configuración actual de la Constitución que tenemos en el país, porque por primera vez se ha modificado la manera en que tradicionalmente se distribuía la elección de la Cámara de Diputados, a partir de una triple regla de elección. El grueso más importante de diputados, 178, son elegidos a partir de un principio de proporcionalidad poblacional, es decir, tomando en cuenta la población del país, se distribuyen proporcionalmente para asegurar esa elección, con una pequeña corrección que asegura que al menos cada provincia tenga al menos dos diputados. La segunda forma de elección tiene que ver con un sistema acumulativo a nivel nacional, los llamados diputados nacionales, con el que se procura asegurar la representación de las minorías en la Cámara de Diputados. Y la tercera, que también es una novedad, tiene que ver con la elección de los diputados ultranacionales, digamos, diputados que son elegidos a través de ultramar, que están radicados en otros territorios fuera de la República Dominicana y que procuran asegurar la representación de los dominicanos en el exterior. Estas tres formas de elección son las que configuran la composición de la Cámara de Diputados, que hoy está integrada por 190 integrantes. De esta manera concluimos el programa de esta semana, esperando que nos acompañen la próxima semana. Así es, y es importante recordarles que La Voz del Tribunal Constitucional es un espacio de construcción de ciudadanía, un espacio abierto a distintas perspectivas como es la propia sociedad dominicana, una sociedad plural, y por lo tanto La Voz del Tribunal Constitucional no podía ser de otra manera. Esperamos que ustedes nos acompañen, pues, la próxima semana, ¿o no, Paola? Claro que sí.